you. Mm -hmm. Hola, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer una bolsita para guardar los ovillos de lana cuando hacemos crochet, de aquellas que llevamos colgando de la mano que son bastante prácticas. Y bueno, además de haberme la pedido un grupito de, de amigas, quiero dedicársela especialmente a Silvia Morato que es la que marcha un poco más de hincapié por, por ella. Y, y bueno, seguimos con el taller se queda en casa y vamos a intentar seguir haciendo pequeños proyectos utilizando eh, pequeños retazos de tela y sobre todo pues para hacernos sentir un poco más útiles y tener un poco la cabeza más ocupada. Vamos ya con, con este proyecto. Mi nombre es Amparo. Y si te apetece lo hacemos juntas. Mirad, yo he sacado un molde. Ya sabéis que yo los moldes los saco un poco a mi aire y bueno pues esta es la idea que yo he tenido para hacerlo de una forma fácil, sencilla y utilizando poca poca cantidad de tela. Eh, sí que os voy a decir que en esta ocasión lo vamos a hacer reversible. Veréis qué sencilla y qué rápido la tenemos hecha. Eh, yo he elegido estas dos telas, son lonetas, y como estamos intentando un poco, pues no gastar mucho material y, y gastar lo que tengamos por los talleres y demás, no voy a enguatarla, no voy a ponerle entretela, la voy a hacer muy sencilla y muy simple. Mirad, eh, los moldes os los dejaré, el molde en este caso, os lo dejaré en el taller en el grupo de, de Facebook, el taller de amparo. Y mirad, lo que he hecho ha sido, he cogido un trozo de tela, he puesto, lo vamos a hacer así, a ver si lo veis bien, he puesto la mitad de... lo vamos a doblar. Mirad, cogemos la tela, la doblamos y vamos a ubicarla de esta forma. Vamos a poner el doblez de lo que sería el asa en la parte doble de la tela y el extremo en el extremo del tejido. Y después damos la vuelta y lo hacemos por este lado. Podéis sacar el molde completo. Yo es que este es un, un trocito de folio y después si os dejo los moldes tampoco puedo hacer un, unos moldes tan grandes. Os dejaré este y ya veis que es una forma muy fácil de hacerlo. Lo vamos a hacer en el tejido exterior o tejido de forro. Porque en esta ocasión, como os digo, vamos a hacerla reversible. Mirad, vamos a poner derecho de la tela con el derecho de la tela. Y vamos a ubicar todas las esquinitas y vamos a pasar un pespunte. Es muy, muy sencilla de hacer. Bien, pues mirad, vamos a pasar a máquina. Solamente la parte redondeada, digamos lo que serían las sisas, esta parte de aquí. Lo haremos en los dos lados, desde aquí hasta el centro, lógicamente la otra parte también. Haremos esta parte y la parte contraria. Y ahora, una vez que lo pase a la máquina, vuelvo enseguida con vosotras. Bueno, ya lo hemos cosido y ahora lo que estaba haciendo era recortarle toda toda la tela que tenía de más. Y lo que vamos a hacer va a ser darle unos piquetes por las zonas redondeadas para que ahora no, no nos dé problemas. Tener cuidado de no cortar hasta donde tenemos el hilo, donde hemos cosido. Y esto lo vamos a hacer en, en los dos extremos. Ahora le vamos a dar la vuelta y le vamos a poner del derecho. Y ya una vez que lo tengamos así, vamos a coser los extremos. Mirad, vamos a unir esta parte con esta parte de aquí. Ya sabéis que nos ayudamos de, de los alfilerillos para ver dónde están las costuras y que nos cuadren bien. Y hacemos igual con este otro lado. Dejamos dentro todo este tejido que no nos moleste y vamos a hacer esta costura. Y ahora, una vez cogido así, vamos a pasar a máquina esta costura y esta otra. Y ya tendríamos los dos laterales cosidos. Pues ya está cosido los laterales. Vamos a recortar todo el exceso de costuras. Bien, y ahora vamos a unir lo que sería la base y vamos a coser. Una de ellas la vamos a coser completamente de lado a lado, entera. Y en la otra parte vamos a dejar un trocito abierto para darle la vuelta. Vamos a coser aquí, vamos a dejar como cuatro dedos más o menos y vamos a terminar de coser aquí. Vamos a hacer este lateral y este que serían las bases y ahora enseguida vuelvo. Bueno, pues vamos a recortar el exceso. Y vamos a recortar esta esquinita. La esquinita que tenemos marcada la vamos a recortar justo por el borde donde va. Y ahora vamos a unirla de esta forma. Vamos a coger las costuras que nos coincidan y vamos a coserlo a máquina, justo por este borde de aquí. Esto lo vamos a hacer con las cuatro esquinas. Pues ya está cosida la máquina. Vamos a quitar todos los hilillos. Y ahora ya damos la vuelta por el trocito que dejamos abierto. Vamos a sacar toda la cestita. Como veis, es muy, muy sencilla de hacer. Es muy fácil y la verdad es que queda súper bonita. Mirad, esto es lo que debéis tener cuidado: que os coincidan unas costuras con las otras cuando hacemos lo que llamamos la caja de leche. Vale, eso es importante porque así el trabajo queda como más, más profesional. Nos quedará coser con una puntada invisible lo que es la parte de, del forro y si queremos le damos una planchita. Y ya está. Mirad, aquí en esta parte si queréis le podemos hacer un pespunte para asentar bien lo que es la costura esta y así nos queda un poco más más fija. Pero en mi caso es loneta y yo creo que la loneta va a quedar con suficiente cuerpo como para que se quede bien bien asentada. ¿Veis? Esta es la, la idea de la bolsita para guardar los ovillos de lana cuando estamos haciendo nuestras labores y queremos llevarla con nosotras. Esto se pone como si fuese una, una pulserita y aquí metemos nuestra, nuestra labor. Voy a coser la parte interior, la parte del forro. Y voy a ver si le doy a lo mejor sí que le doy un pespuntillo porque quedará más mona. Voy a darle un pespunte alrededor y voy a coser la parte interior y ya como veis tendríamos terminada nuestra bolsa. Es súper fácil, es rápida y queda muy bonita. Bueno pues ya está pasada máquina. Al final le he pasado un pespunte, veis, muy finito, muy al borde, muy muy poquita cosa solamente para sujetarle un poco las telas y que no se nos muevan. Y con esto, pues ya tendríamos terminada nuestra bolsa para llevar los ovillos de las lanas. La verdad es que queda simpática. Bueno, pues veis, ya está terminada y también ya le he cosido la parte, la parte interior. Después le daré un poquito de plancha. Porque siempre cuando se manipulan los tejidos, pues se quedan un poco arrugaditos. Bueno, pues esta es mi versión de la bolsa guardaovillos. Espero que os guste, espero que la hagáis. Y si es así, pues me gustaría verla en, en el taller de, de amparo, que es donde vamos dejando todas las cositas que, todos los trabajos y proyectos que vamos haciendo aquí en el canal. Silvia, espero que te guste esta. Versión, y bueno, eh, ha sido un placer hacerla. Y seguiremos haciendo tutoriales a medida que vosotras vayáis decidiendo. Si os apetece preparar algún otro, dejarme un comentario eh, debajo del vídeo y lo haré encantada. Este ha sido el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like. Mi canal y yo te lo agradeceremos. Si no quieres perderte el resto de mis tutoriales, te aconsejo que te suscribas al canal y actives la campanita. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un beso y hasta siempre, amigas. Chao.